¿Por qué paran los trabajadores no docentes? La universidad pública está siendo atacada presupuestariamente, que las universidades funcionen con un presupuesto que se aprobó en noviembre del 2022. Es imposible para cualquier universidad funcionar. Bueno, Juan, mañana paro, marcha y movilización. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días todavía. Sí, mañana es un paro sin concurrencia en los lugares de trabajo y una marcha que hemos convocado, que va a ser a nivel nacional. Va a haber una gran marcha en Buenos Aires y después replicada en cada una de las ciudades donde hay una universidad pública o un instituto que dependa de la universidad. ¿Por qué paran los trabajadores no docentes? Obviamente que la primera es defendiendo la universidad pública, que está siendo atacada presupuestariamente por este gobierno, de tratar de que las universidades funcionen con un presupuesto que se aprobó en noviembre del 2022. Todos sabemos la inflación que ha habido desde ese momento hasta ahora. Es imposible para cualquier universidad funcionar. Y obviamente también porque desde diciembre, que asumió este nuevo gobierno, no existen más lo que es paritarias, los aumentos salariales son unilaterales, los da el gobierno por decreto, y obviamente siempre por detrás de lo que es la inflación. El claro ejemplo es este mes, que ellos mismos anuncian una inflación del 11% y nos dan un aumento, tanto a docentes como a no docentes, de un 8%. ¿Se podría hablar de una confiscación de salario de los primeros tres meses? Sí, totalmente. Es como que nos han congelado casi salarialmente, y lo que más por ahí bronca da, no solamente lo que es la universidad y los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios, sino cuando dicen que se están acercando al déficit cero, pero ese déficit cero es a costilla de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Tenés expectativas para mañana que la comunidad, tanto Tandil, Olavarría, Azul y Quequén, se movilice? Sí, las mejores expectativas. Soy muy, muy optimista en esto. La ciudadanía de Tandil, de Azul, de Olavarría, de Quequén nos van a acompañar porque saben la importancia que tiene una universidad en cada una de las ciudades. Yo pienso que hay gente que todavía, aunque están conscientes de los ataques que está recibiendo la universidad, también no se imaginan una ciudad como Tandil, Azul, Olavarría o Quequén sin una universidad, porque no solamente afecta a los que estamos dentro de la universidad, a la comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general.